La protesta en contra de la empresa Luma Energy, convocada para hoy a las 5 de la tarde por unas 32 organizaciones de la sociedad civil, comenzó como lo previsto, en la esquina de la calle Fortaleza y del Cristo, conocida popularmente como la calle de la Resistencia. A poco menos de una hora de iniciada, la congregación de manifestantes había crecido con una columna de la marcha que discurría entre poco más de arriba de la Catedral de San Juan hasta la esquina de la Fortaleza. Los asistentes, portando pancartas en protesta al contrato de la empresa energética, banderas de Puerto Rico, instrumentos de percusión y cacerolas, eran la orden del día. El senador por el movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, estuvo presente y se dirigió a la multitud, expresando su compromiso con los manifestantes. Luz Martina, una paciente de cáncer que llegó desde Mayagüez, también habló para ejemplificar las dificultades que causan las interrupciones en el servicio eléctrico que han afectado regularmente y recurrentemente al país con mayor constancia los últimos días. Las organizaciones que convocaron han reclamado la restitución de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron trasladados a otras agencias del gobierno con el objetivo de reestructurar la corporación pública cuyo servicio de transmisión y distribución de energía pasó a ser administrado por Luma Energy desde el pasado 1 de junio. Lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000.